Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pain. Hola a todos, yo soy Sam y bienvenidos a un nuevo video en el canal de YouTube. Señores, nos encontramos después de unas semanitas nuevamente acá en San Marcos. Ya tenía mis días de no traerles videos de lugares que les puedo recomendar donde ustedes pueden ir a comer, y me ando dando una vuelta por acá en el centro histórico de San Marcos porque les voy a andar grabando hoy un nuevo lugar que llevan hace poco tiempo, lo han abierto. Entonces he decidido venir a darme una vuelta por acá. Como ustedes saben, siempre andamos mostrando diferentes lugares donde ustedes pueden venir a comer, disfrutar y todo eso, y creo que nunca les he grabado algo así, así que prepárense, comenzamos. Hey San SB. Vaya gente, miren, nos encontramos en este lugar justo a la par de César Augusto, que como ustedes saben, ya hemos venido ahí en unas ocasiones a grabar. Y ves este rótulo que te dice pasteles personalizados, postre frío, repostería, panadería también. Y acá tenemos otro que es tiramisú, que eso sinceramente se me hace muy curioso y tal vez lo probemos hoy. Y esto que últimamente se ha hecho bastante viral, lo he visto que bastante gente le gusta, las famosas fresas con crema. Yo la verdad es que nunca las he probado. Y por acá obviamente ya te da la bienvenida y entras a ese lugar. Lo primero que ves es que está bonito, está bien decorado, bien pintadito. Tiene tus mesitas ahí para que te vengas con la dicha, una cena romántica. Estás cumpliendo ahí 2 horas de novios, te la traes acá. No, 2 horas todavía no va. Falta. Y venimos acá y entramos acá ya al lugar. Y nos encontramos con Roland de Paz. Hey, ¿qué tal, San? ¿Cómo te va? ¿Cómo estamos? Aquí venimos de metidos, como siempre. Hemos visto que huele rico a pancito. ¿Qué onda? ¿Qué podemos encontrar aquí? Aquí tenemos el pan menudo a la disposición con cafecito y las mesas para que uno se venga a sentar a degustar del pan, de los postres fríos también. También les tenemos tres leches. Y la especialidad de la casa, que son los pasteles personalizados. Usted, como cliente, solo nos envía el diseño, el tamaño y el sabor, y nosotros con gusto le hacemos cualquier tipo de pastel. O sea, el que yo quiera, si quiero poner la foto de mi perrito. Bien, de todo, lo que usted quiera. Y mira, y lo más importante, que siempre es importante, el precio. ¿Qué onda? ¿Cómo andan los precios ahí? Ay, con los precios de los pasteles, fíjate que varían bastante, porque ahí depende del diseño, el tamaño y el sabor que la persona quiera. Pero digamos un estimado solo para... Anda como hay de 10, de 8, de 5, de 20, 30, 40, hasta 50, hasta 60. Como te digo, depende del tamaño, del diseño y del sabor que el cliente prefiera. Y aquí en los pancitos, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué panes son? ¿Y el precio también que están? Fíjate que ahorita por el momento, como gracias a Dios nos está yendo muy bien, solo tenemos pan menudo ahorita, pero nosotros hacemos semita, relámpago, semita pacha, peperecha, de todo ese tipo de pan nosotros hacemos también. También tortas de yema, de trigo, de higo, todo eso hacemos. Más que todo por encargo, porque vieras que por encargo nos están pidiendo bastante ahora. Bueno, obviamente si venden pancito, imagino yo que van a vender café, ¿o no? Ah, sí, el cafecito ahí está, ya calientito, para que lo venga a degustar con un pancito. ¿Y los horarios? ¿A qué hora puedo venir yo para que ya esté abierto? No va a ser que venga y esté cerrado. No, fíjate que nosotros abrimos de lunes a sábado de 7 de la mañana a 6:30 de la tarde. Domingo sí, cerramos porque estamos con mi esposa en producción. ¿Y redes sociales, número para que les puedan llamar? La página de Facebook es Sugar Cane,
Y el número del WhatsApp para que usted pueda pedir su pedido o cotizar sus pasteles es 6447-6299. Ahí me puede escribir y yo con gusto los puedo atender. Ya vieron ahí, gente, si ustedes le quieren llamar para pedir ya sea pancito, pedir algún postre también, no lo vayan a estar cuenteando ahí, va, alguna bicha loca, siempre hay alguna bicha loca. No, hombre, ustedes pídanle cosas serias y un pancito, como ven el lugar, y ya vamos a estar probando. Me voy a sentar por aquí, mira, al suave con la vista de acá del centro histórico de San Marcos. Por allá nos están saludando, ¿eh? Ahí están con todos, vamos a estar dando ahí unas imágenes para que ustedes vean cómo es el lugar. Vaya, gente, miren, yo me he pedido un tiramisú. Ya les voy a explicar el contexto por qué tengo tantos deseos de probarlo. Miren, ese es el tiramisú. Ya vamos a estar preguntándole también a él qué es eso, o a qué sabe, cómo lo preparan y todo eso. Ya les voy a dar el contexto yo por qué es que tengo ganas de probarlo. El tiramisú está hecho a base, es un postre frío que está hecho a base de café con un poco de chocolate, y como topping le agregamos una crema de batir. ¿Y esos son preparados también por ustedes? Sí. Estaba diciendo que vos y tu esposa, ¿verdad? Sí, yo y mi esposa. Mi esposa es la dueña, ella es chef, es profesional, ahí está el título, las medallas que ha ganado también ella. Y sí, nosotros hacemos todo, desde el pan, los pasteles, los postres, todo lo hacemos desde cero en la casa. Ahí horneamos todo y lo traemos aquí a la tienda a venderlo. Miren, ese dato allá lo van a ver ustedes, ahí tienen medallas. Es verdad, yo no me había fijado, miren, qué buen dato. O sea, que no es como que hayan aprendido con tutoriales en YouTube, sino que ya lleva ahí una maestría ahí en todo eso. Entonces, ¿cómo fue que comenzaron? ¿O ella te dio la idea de decir, hey, mira, pongamos un negocio? ¿Cómo fue todo eso? Sí, mayormente comenzó por ella, la iniciativa. Un día nos levantamos y dijo, pongamos un negocio, ya que aprendió ella a hacer un chef. Y comenzamos en la casa, por línea. Comenzamos a publicarlos en Facebook, en Instagram, con los contactos de nosotros, los conocidos. Y poco a poco se fue dando todo eso. Ya cuando nos conocimos más con los pasteles personalizados, porque eso es nuestro fuerte, ya logramos, gracias a Dios, poner nuestra tienda en físico. Ya nos pueden venir a visitar de lunes a sábado, 7 de la mañana a 6:30 de la tarde. ¿Cómo pasaron vendiendo así en línea y cuánto tiempo llevan ya aquí físico? Fíjate que en línea pasamos como casi un año, nos echamos ahí. Me imagino que tenían su clientela, que ya cuando les dijeron, hey, tenemos un lugar físico, se alegraron. Ah, sí, sí, porque nos complicaba mucho más que todo por el transporte. Llevar los pasteles, moverlos, por el tráfico. Y ya cuando se dieron cuenta que pusimos la tienda en físico, ya se alegraron. Y gracias a Dios ya viene toda la gente a comprarnos los pasteles. Los pasteles los tenemos por encargo. También vendemos pasteles en porción, pero ahorita se nos han acabado porque a la gente le ha gustado mucho los pasteles. Y cuando tenemos, se acaban rápido. ¿Normalmente de qué suelen tener? ¿De qué sabores o cómo es? Normalmente ahorita tenemos de chocolate y de frutas. Es lo que más le gusta a la gente. Pero si nos hacen encargo, tenemos de sabores que a la gente le guste, del que ellos prefieran. Vaya, les voy a explicar un poquito qué ando haciendo yo por acá. Resulta que César Augusto, que ya saben que lo conocemos desde hace un buen rato, me dijo, Sam, fíjate que han abierto unos lugares nuevos acá en el centro de San Marcos. Y yo dije, hey, sería bueno ir, porque ustedes saben que yo siempre a ustedes les ando recomendando muchísimos lugares, y más que nada, obviamente en diferentes lugares les hemos recomendado cosas, pero aquí en San Marcos ha sido como lo más pro, aquí es como me queda más fácil, más cercano, entonces acá donde más les hemos enseñado lugares. Y les quiero agradecer también a toda la gente que ve los videos, porque men, sinceramente me alegra muchísimo saber que los videos han dado resultados. Por ejemplo, el último que he estado viendo ahí, que fue el del pollo, ¿se acuerdan cuando fuimos a comer pollo, que nos invitó Mario y todo eso? La verdad que estuvo muy bueno, porque varias gente me ha comentado en TikTok que le gustó, que está rico, que está barato. Y esa es la idea, o sea, la idea de hacer esos videos es para que vos, que estás allá en la casa, conozcas un nuevo lugar y te puedas venir a dar una vuelta y digas, hey, el loco del San me recomendó un lugar y vale la pena.
Así que es para que ustedes se vengan a dar una vuelta. Ahorita vamos a estar probándolo ya, de una de las tantas cosas que vienen, para que ustedes ya escucharon todo lo que puedes encontrar acá. Mira aquí, ey, ¿tenés hambre vos? ¿Qué pasó? Sí, tengo hambre. ¿Qué compraste? ¿Qué son esos? Son unas galletas con chispas de chocolate. Dale, dale mordida, pues que vea la gente ahí que... Eso, más de alguno, ahorita le va a antojar ahí la galleta. ¿Cuánto te costaron ahí la galleta? $4.50. Ah, está bien, vaya, miren gente, si ustedes también quieren ser felices, así que está feliz, va. Vaya, si ustedes quieren ser felices también, vengan a darse una vuelta. Vaya gente, aquí estamos ya y vamos a probar esto. Tiramisú se llamaba, va. Les voy a contar, si me escuchan un poco raro la voz y ven que de cuando me sale algún gallo, es que ando fregado, gente, a ver qué me pasó, el diablo me embrujó. La onda es que, les voy a dar el contexto, en TikTok, ay, no sé cómo se llama ese loco, es un loco que es de México, y siempre le comentan que los pasteles que hace son bien feos. El pobre, a mí yo los veo bonitos, no los veo feos, pero la gente le dice que son bien feos, man. A mí me da risa. El loco, más que, vende diferentes pasteles, pero más que nada vende el tiramisú. Yo decía, men, ¿qué es eso de tiramisú? Alguna vez escuché que era de café y no sé qué, va, pero nunca lo había probado. Bueno, dije, puya, a ver dónde venderán aquí. Y el loco hace entregas, pero en México. Obviamente no le voy a decir, hey, traen un pastel de México aquí a San Marcos, me va a salir muy caro. Vaya, cuando venga todo aplastado. Pero hoy lo vamos a probar, a ver qué onda. Sinceramente, o sea, como les digo, me podía echar un cafecito con pan, pero me llamó más la atención este por el morbo que traía yo de hace meses viendo a ese men que hace TikTok. Entonces vamos a probarlo desde abajito para sacarle todo. No sé si ahí en cámara lo van a ver. Ahí se ve. ¿Alguno le va a dar envidia? Ah, sí, sí, es de café. Sabe mucho café. Si ustedes, está rico. Si ustedes son amantes del café, hay más de alguno ahí que no puede vivir sin tomar un cafecito. Eso está súper cremoso. Pues, puya, bo. Está rico. Y fíjate que yo siento que me va a llenar esta onda, bo. Pues madre. Después me dicen que porque estoy bien gordito y haciendo videos de comida, no fregué. Gente, he conseguido trabajo de vender pancito dulce, ya que esto de youtuber me morí de hambre, por eso que estaba bien delgadito, bien pechito estaba yo. Le queremos dar aquí las gracias por la bienvenida que nos ha dado acá en el lugar, el espacio, obviamente que a veces no se dejan grabar, gente, a veces me dicen, no, andate de aquí, me echan agua, pero en esta ocasión me recibieron bastante bien. Un mensaje que le querás mandar ayer a los suscriptores que te van a ver. Bueno, pues hacerle la invitación, más que todo para el Día de la Madre. El Día de la Madre vamos a tener diferentes tipos de postres, hotcake, con adornos, arreglos para que ustedes le puedan llevar a su madre. Okay, ¿los precios más o menos van a andar en cuánto? Las cajas de hotcake van a andar como de 10, 8, 5 dólares van a andar. Bueno, vaya gente, ahí tienen la información por si ustedes quieren venir. Ahí ya estuvieron viendo los horarios, números, redes sociales y todo lo demás. Aprovechando que ya viene el Día de la Madre, puedan venir a darse una vuelta por acá. O si no, lo venís a comprar y te vas, comes allá en tu casa al suave. Invitas a toda la familia, a tu tío el bolo, a todo lo que quieras invitar. Recordá suscribirte a mi canal y yo espero que te haya gustado una nueva recomendación acá en San Marcos. Seguime en todas las redes sociales, tanto Facebook, Instagram, TikTok, menos OnlyFans. Me encontrás como EisanSB, para que ahí veas estas aventuras y mucho más que andamos siempre trayéndole contenido de San Marcos y fuera de San Marcos, fiestas patronales, montón de babosadas. Nos vemos en una próxima aventura. ¡Chao!